Junio 6. Puesto para la destrucción. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lucas 2:34. Lectura adicional recomendada Juan 3:22 a 36. Simeón vaticina aquí que Cristo ha sido nombrado para derribar y destruir a muchos en Israel. Sin embargo, debemos advertir que la destrucción de los creyentes es fruto de sus propios ataques contra nuestro Salvador. Simeón lo indica al afirmar que Cristo es una señal que será contradicha. Cuando los incrédulos se rebelan contra Cristo, se lanzan contra Él y, de tal manera, se exponen a la destrucción. El mundo no sería afín a la oposición contra el Evangelio de no haber una enemistad natural entre el Hijo de Dios y los hacedores de maldad. La ambición o la furia de los enemigos del Evangelio los impulsa en diversas direcciones. Las disensiones los dividen en sectas y un amplio abanico de supersticiones separa a los idólatras entre sí. Sin embargo, si bien difieren entre ellos, todas estas personas mundanales coinciden en su oposición al Hijo de Dios. Algunos han dicho que la oposición a Cristo es una prueba demasiado clara de la depravación humana. Que el mundo se arce de tal manera contra su Creador es una visión espantosa. Sin embargo, la Escritura predijo que tal cosa había de suceder, y el motivo es manifiesto. Una vez que las personas se separan de Dios por causa del pecado, siempre huyen de Él. Este tipo de circunstancia, pues, no debiera tomarnos por sorpresa. Por el contrario, la armadura de nuestra fe debería prepararnos para luchar contra toda la oposición del mundo. Meditación. ¿Por qué los malvados se oponen con tanta violencia contra el único que está libre de culpa? ¿Por qué parecen salir reforzados de su tentación diaria a los creyentes y de su ataque contra la Iglesia? Las palabras de Simeón nos dejan claro que hemos de estar preparados para semejante enemistad contra Cristo y sus seguidores. En lugar de sorprendernos por ello, que nos sirva de consuelo, puesto que es indicativo de estamos sufriendo como nuestro Señor. Juan 3:1. Junio 6. Cada ser humano pone su esfuerzo en algo y cada ser humano le pide a esa esperanza que le dé algo. ¿Dónde has puesto tu esperanza? Todos hemos sido diseñados para tener esperanza. Todos proyectamos nuestras vidas hacia el futuro, imaginando cómo quisiéramos que fueran las cosas. Todos cargamos en el bolso con nuestros sueños y esperanzas. Todos rendimos nuestros corazones a alguna clase de expectativa. Todos deseamos en silencio que las cosas fueran de diferente forma. Todos tenemos puesta la esperanza en algo y todos esperamos algo. Así es que mucho de cómo vemos la vida y cómo la vivimos está conectado con las cosas que deseamos y dónde ponemos el fundamento de nuestra esperanza. La esperanza siempre tiene tres elementos: una evaluación, un objeto y una expectativa. Primero, la esperanza ve a su alrededor y evalúa esa cosa o persona que podría ser mejor de lo que es. A esa cosa o persona le falta algo. Si las cosas estuvieran tan bien como deberían estar, no habría necesidad de tener esperanza. Segundo, la esperanza siempre tiene un objeto.
El objeto es el lugar donde inviertes tu esperanza. Le pides al objeto de tu esperanza que arregle lo que está roto o que te entregue lo que deseas o necesitas. Tercero, la esperanza tiene expectativas. Es lo que le pides al objeto de tu esperanza que te dé, lo que esperas que el objeto de tu esperanza te entregue. Ahora, en realidad solo hay dos lugares donde buscar esperanza en la vida. Puedes buscar esperanza a nivel horizontal en experiencias, posesiones físicas, lugares o amistades. Existen dos problemas con esto. Primero, todas estas cosas están dañadas en alguna manera. Son parte del problema y, por tanto, son incapaces de entregarte lo que buscas. Asimismo, estas cosas no fueron diseñadas para ser la fuente de nuestra esperanza, sino para ser señales que apunten al lugar donde tu esperanza puede ser encontrada. Pablo lo dice todo en Romanos 5:5, cuando establece que la esperanza en Dios jamás nos avergonzará, nunca nos fallará. Pablo nos dice dónde podemos encontrar la esperanza. Solo se encuentra a nivel vertical. Tu esperanza solo está segura cuando Dios es tu objeto. Solo Él es capaz de darte la vida que tu corazón busca. Solo Él puede darte el descanso que tu alma necesita. Solo Él puede llenar el vacío interior que cada ser humano quiere llenar. Es solo cuando la gracia te ata a Él que encontrarás propósito en la vida. En sus breves palabras, Pablo nos confronta con este pensamiento. Si tu esperanza te decepciona, es porque es la esperanza equivocada. ¿Dónde has puesto tu esperanza hoy? Para profundizar y ser alentado, Job 1.